Talking again, podcast. Now, tune in to the tap bit. Talking again, I'm talking again. Yeah. Welcome to the podcast. My talk a little shit, get a little brash. My drink a little bit, smoke a little bit. Vibe a little bit, laugh a little bit. Yeah. Host the for damn. Tell it Run like it away. is, only tell it rare. Live every Tuesday, you know the deal, we're talking again, we're talking again, we're now dead to the tap, now tune dead to the tap. To the tap What's up everybody, this is Fidel talking again Podcast, another edition the tap, of the show. Baby. This is a special edition, again. not only because of the get. guests that I have here in studio, but uh, as soon as I'm done talking and with a quick little intro, we're going to turn this bad boy into Spanish only. Right? Uh, español, puro español. Puro español. If you don't know Spanish and you are listening to this or watching this, uh, send it to a friend that does so that way they can check it out and they can translate it or tell you all about the show and how you missed out. So, um, okay, here we go. Oh, Real quick, the, my guest that I have here is Elias and he is one of the owners of Tacos El Amigo and that's located in the Chevron gas station in the city of Covina on the corner of Salmonardino and Irwindale. So you guys must check them out. Really good tacos. Um, I took Alexander, uh, the hood foodie out there, and he gave it a thumbs up. So you guys got to check it out. i show him some love. So here we go. Elias, bienvenidos a Muchas la programa. Muchas gracias. Muchas gracias de estar aquí. Muchas gracias. Yes, uh, gracias por la oportunidad. Sí, claro. Uh, como te dije que desafortunadamente mi, la idioma... De español ahora ya es mi segunda idioma, porque el inglés lo hablo, lo escribo, lo leo, mucho más, como yo creo que 80% del, del tiempo lo uso, so, por eso que español es mi segundo idioma. Pero ahí vamos a sí, sí. hacer lo más que se pueda. Y luego tú me, te, me estabas comentando que el español también es tu segundo idioma, ¿no? Sí. So, la primera idioma que... Uh, maternalmente es quiche. Quiche. Sí, ya digamos que según uh -huh. español. ¿Y, y de, de dónde es que vienes tú? De, ¿De Guatemala, no? De Guatemala. ¿De qué parte de Guatemala? De Nueva Candelaria. Nueva Candelaria. Sí. Allá es mucho, es, es como pueblo, ciudad. Son como o pueblo. Pueblo. O como aldeas más que todo. ¿Qué es aldeas? Es como, como parecido a pueblo. Ok. Pero más sí. como, como se dice, como un forest, como un ruin, una, una bosque, bro. Sí, más o menos. Más sí, o menos. Sí. Es como un pueblito acá y otro pueblito allá. Okay. ¿Naciste en Guatemala? Sí. ¿Pero ahí estabas toda tu vida? Crucé a los 15 años. ¿A los 15 años? Sí. ¿Sí, sí ¿Llegases a, a venir a la escuela aquí o...? Uh, traté, pero hubo unos problemas que no, no se sé, hicieron rápido uh -huh. y ya dejé de, de aplicar. Entonces, de los 15, de años, puro trabajo. Sí, por el trabajo, Desde ah. que crucé y que llegué uh -huh. ya empecé a trabajar. ¿Y cuando, cuando llegases, uh, eras tú solo o venías con tu familia también? Yo solo, tú Nomás solo, que sí, tengo familias acá. ¿O si sí tienes alma de aquí? Sí. ¿Aquí específicamente en Los Ángeles o California? O? Ah, sí. Ok. Sí, so, aquí en Los Ángeles. sonor tan difícil de... no estabas aquí solamente, solo, solo, solo. No. Ok. Tengo apoyo de mi hermano. Es bueno. O tu hermano. Sí. ¿Y tu hermano más mayor o... Más mayor. Mayor, mayor de ti. Sí. ¿Y él también llegó uh, de menor de edad o también... O llegó más... Uh, más un poco grande que... Okay. Yo. Sí. So Pero de ahí ya lleva más rato. Sí. ¿Y de ahí aprendiste todo de los Estados Unidos? Sí, no, más o menos. Pero yeah. bueno, más que todo ahorita no, no sé mucho porque de lo del trabajo que empecé es como muchas horas uh -huh. y no me da tanto tiempo de, de recorrer o de pasear. ¿no? Yeah, yeah. Pues no, más bien de estudiar también. Sí, ¿no? no me dio esa oportunidad de conocer tanto. Uh -huh. ¿Y cuando empezaste a trabajar, era un trabajo como también de en restaurante o? No, yo trabajé en muchos bueno. trabajos. Yeah. Sí. ¿Cuál es uno de los más peores trabajos que trabajaste? Bueno, para mí no trabajo no no no, no hay trabajo malo. Mm. Pues a mí me gusta trabajar y todo y pues no importaba también las horas de que, cuántas horas y todo eso mientras que tenía un trabajo es todo. Sí. Hey. Porque cuando cuando llegué pues mi familia venimos de una familia humilde y complicado mm -hmm. y pues lo que me interesaba. es trabajar nomás uh -huh. y pues para mí no, no es un peor trabajo bueno no me ha tocado sí 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 eso eso es, <laughs> no te ha tocado sí <laughs> eh, cuando qué era la motivación de, de venir aquí a los Estados Unidos ayudar a mi familia uh -huh. sí porque tu familia de de Guatemala o la familia aquí de Guatemala todavía siguen allá muchos muchos de tu familia no nomás me queda mi, mi papá mi mamá y tienen todo? perdón tienen ideas de de, de traerlos para acá, los Estados Unidos, tu familia, tu mamá, tu papá? Por ahora no, uh -huh. no hay un plan, no tengo nada hay planeado. Es que, no, y pregunto porque hay mucha muchas gente mucha gente que me dice que sus papás no se quieren ir de su país. Quieren sí, porque tienen. Ahí. O sus raíces, raíces. Ahí, ahí están. Sí. Uh -huh. Pero, ¿y si vienen a visitar o no? No, ellos no pueden, como uh -huh. nosotros también cruzamos así, cruzándolas. Mm. Tan difícil así para cruzar, no era fácil. No, pues cada quien le toca diferente. Yeah. Porque muchos amigos que me cuentan diferentes y yo crucé diferente mm -hmm. y a veces nos toca peor y todo. Yeah. Pues gracias a Dios que a mí no me tocó tan difícil. Mm. Sí caminando, en, microbus, en bus, taxi, mm. un poco de todo hasta en el tren, yeah. la bestia que dicen. Mm -hmm. Nomás sí. de brincar, el cráneo y pum, pum, vámonos. Sí. Damn, es peligroso, ¿no? Claro. Sí. Bueno. ¿Nada de miedo? ¿A los 15 años? Sí, a los 15 años. Uh, ¿y, ¿Y solito? ¿Sin familia? Solito. Pero gracias a Dios que no me tocó nada sí. feo. Yeah. Sí. Wow, pues hay que hablar un poquito de, de cómo es que empezaste con, uh, con Tacos el amigo. Porque dices que son, son cinco amigos que empezaron, ¿no? Sí. Eh, todo empezó que. Cambié de trabajo, empezó en la epidemia, uh -huh. eh, donde trabajaba el, el último que trabajo que tenía en un restaurante. Y ya ahí cerraron y ya estaba buscando trabajo y todo. Y mi hermana trabajaba en un puesto de taco. Puesto como igual como que estás, estás ahorita. Sí, y ahí me conectó y me dieron trabajo. Y ahí empecé, empecé a trabajar y todo, aprendiendo. Se me hizo un poco difícil porque cada trabajo es. Uh -huh. principiante es difícil. Sí. Y ya aprendí poco a poco y ya conocí a mis amigos, el que anda ahorita y nos llevábamos bien, y él me enseñó un poco de cómo se trabajan los puestos y todo. Uh -huh. y me enseñó, y ya nos llevábamos bien, terminamos el trabajo, a veces llevamos como tiene el carro, a veces me dejaban, me llevan el trabajo y todo, nos llevábamos bien y pasando los tiempos, pues, ¿no? como mínimo unos ocho o nueve meses que salió mi amigo y ya dejó de trabajar ahí. Ya después, poco a poco. Y yo también salí un rato todavía. Pero Fui cu cuando salieron en, de trabajar, salieron a otro trabajo o mi amigo si no, no nos no trabajó, sino nomás estuvo en la casa. Mm. Y yo salí, quería probar otro trabajo. Salí también a otro restaurante, pero nada más como duré una semana ya. Mm. Ya después nos llamábamos, ¿no? a veces ¿no? íbamos a jugar y todo en yeah. las canchas de fútbol. Uh -huh. Y decidimos así de repente que por qué no hacemos uno de nosotros, uh -huh. trabajamos para nosotros mismos. Como ellas saben más, como ellas son de Oaxaca, saben de, de cómo se trabajan los puestos haciendo uh -huh. tacos. Los tacos. Creo sí. como les en la, la taqui? no, taquizas, ¿no? No, puestos de tacos. No, nomás puestos de tacos. Sí. Y ellos trabajan desde México, ellos. En lo mismo. En, en lo mismo. Uh -huh. Sí, más que todo el trabajo que tienen, más, más tacos que otro yeah. trabajo. Otro sí, uh, sí, ¿te han comentado de lo, la diferencia de los, los puestos allá en México con los puestos aquí en los Estados Unidos? Sí. ¿Mucho, mu ¿Mucho la diferencia? Mucho la diferencia. Los puestos allá donde trabajan ellos es como ya más grande, digamos. Uh -huh. Como Gavilán ya son puestos establecidos, bueno, como yo no, no sé nada de México ni mm. viví ni nada. Es sí, pero no. se, se me hace, no raro, pero uh, curioso de que eh, el, you know, el, el, el mundo del, guate, del guatemalteco uh -huh. con el mexicano y se, se, se ponen juntos y ya que o sea, ¿tú eres el único el único guatemalteco ahí o... No, soy el único. So, so, ya, son los cuatro son... mexicanos y sí. guatemalteco si nomás ahí. Y a veces te da como te dan carril o no. No. Está bien. Es que donde el pueblo donde vienen casi es parecido, por eso a lo mejor es por eso que nos, si vamos bien sí. donde viven ellos casi me cuentan todo de la, de la infancia, de donde viven y uh -huh. donde vienen. Casi es parecido de lo que vivía en Guatemala. Yeah. Y, no sé, a lo mejor es por eso que no es tanto ni carilla ni nada. y yeah. Como tiene su idioma yo yeah. y tengo lo mío también, casi eso, es igual. Ya, yeah. ellos todavía usan el, el, el idioma cuando están trabajando entre ellos. Sí, mucho. El, el, el mije. Sí. Lo usan todavía. Sí. Y, ¿Y tú también estás tratando de aprender para ver qué... Cuando ves. empecé a trabajar con ellos, yeah. sí. ¿Ya no, casi no, o okay. qué? Por esos días de que empezamos a trabajar en los puestos donde trabajábamos antes, yeah. así, te escuchaba y todo, y a veces lo repetía y, mm -hmm. y poco a poco se me quedaba algo, pero no sé. ¿Nunca no, pensaste no, ah, qué están diciendo de mí? Sí, a veces. <risa> <risa> ¿Qué dicen de mí ahorita? Eh? <laughs> sí, a veces pasa. Yeah. ¿Y tú también no les das uh, respuestas en, uh, en, ¿qué es? quiche No, casi no hablo yo porque que no tengo con quién conversar O tipo así ¿no? En el trabajo Pero tú Con tus sí. Con tus hermanos Sí, ¿no? Pero no trabajamos así juntos oh, Ok sí. Y por eso yo Casi no casi uso No, no yeah. uso el idioma Pues hablando fuera de De De, de, de tema eh, Cuando estás Con tu hermano Con tu familia ¿Todos sí hablan eh, quiche Sí que okay, está para... Con mi mamá, con... Okay, mi familia, en el teléfono so, o whatever. Sí. Ok, eso. ¿Nunca, no tienes uh, miedo de que se te va a olvidar? ¿O no. te vas a perder la, la curiosidad o la, la ganas de hablar? No, no ni quiero perderla. No. <laughs> quiero ser diferente. No, no eh. así so, como... Ya uh, 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 po en, en pocos vas a, vas a aprender inglés, you ¿no? Know? Okay. So, van a ser tres idiomas que vas a hablar, ¿está bien, no? Y luego ya al rato, ahorita en el puesto que están, van, uh, tienen el restaurante italiano, vas a también tener que hablar italiano. <risa> <Yo> <risa> Son cuatro, cuatro, ¿eh? No, está sí. bien, ¿no? Um, pero, oh, o so, sea, como empezaron ustedes, dijeron, ok, aquí. Tu, con tu amigo sí. sigues hablando con él y dices Ay, hay que hacer nuestro propio cosa en el puesto y, y de ahí de ahí cómo agarraron los demás ahí todos son Ey, hay que hacer los no es que no agarramos sino que son familiares de oh, okay. él. sí como primo uh -huh. Entonces, todos son pues dije, okay, son todo. familiares y yo, hay que hay que hacer este puesto y, y y qué tanto tiempo desde la idea que tenían de hacer el puesto hasta el primer día que empezaron nos tardamos como unos 20 días. ¿No so, ¿Eso no es tardarse 20 días? ¿Es, muy, es rápido o no? Bueno, pues de la, de, es como... ¿De la, de la idea? Lo, de lo que ve la, la gente, no vas a poner un puesto y todo, pero para nosotros se nos es complicado. Yeah. Pero no, uno, ustedes los trabajaban, pero nunca eran como, no sé los dueños, manejadores de... Sí. Aquí es como se va a empezar así. Sí, se ve todo fácil. Cuando, cuando uno trabajaba en los tacos, yo pensaba que no se ponían, uh -huh. pero atrás de, del puesto ay, ay. el negocio pues no Sí. todo lo que como, es el negocio Sí, ya, ya es diferente uh -huh. muy más complicado de lo que parece pero te da más or, 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 orgullo orgulloso de o sea, orgullo más orgullo de, de ser tu propio negocio ¿Sí? al final del día o del mes whatever. cuando di, me estaba platicando de que cuando empezaron el negocio no era de repente que pegó pum 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 Tenían okay. que buscar... Sí, tardábamos un rato, yeah. vendíamos, bueno, empezamos a vender, no se vendía, uh -huh. y a poco a poco van probando lo que estábamos vendiendo, uh -huh. y a poco a poco van llegando la gente, se juntaba, se juntaba, y ya, uh -huh. de lo que tenía mucha gente. ¿Cuándo eran los, los si, si te acuerdas, los, los días o el tiempo de que pasó, desde que el día que empezaron hasta el día que el negocio empezó a hacer dinero, que no, estaba, no tenía pierde? No, que estabas estabas haciendo más dinero no, o ganancia pues sí yo creo que como al mes creo al mes sí está bien primera semana yeah. la gente llegaba <laughs> ya segunda tampoco tercera la primera semana los empleados estaban comiendo más que vendieron <ríe> sí, <ríe> prácticamente así pasa no, no llegaban nada ya yeah. no es, sí. es difícil tratar de ganar la clientela ¿no? yeah. sí y, y luego lo, la clientela seguida, los, 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 los que vienen seguidos no los que te, te, te están apoyando otro el, el Instagram en el Facebook, ¿o ¿no? En el Facebook. No, no, más Instagram. Más Instagram. Sí. ¿Por qué no en el Facebook también? Eh, no más tenemos esto por ahora. Oh, en el Facebook. el Facebook, ahora era más, mucho más. a sí, I pero... mean, yo no sé nada del, de los, de los <laughs> redes, ¿ah? Pero, pero, um, pero sí, no, no, um, este, está bien, ¿no? que I mean, en un mes, para empezar un negocio y ya empezar a mirar que está superando, boom, está bien. Es, para mí, motivación de, ok, hay que seguirle. Sí. Hay que seguirle hay que darle más duro, más duro. Um, ahorita están en el, como en el Shed en la gasolinera, sí, no en la ciudad de Covina, entre, entre la esquina de San Bernardino Road y Irwindale, bueno. um, pero no, no era tan fácil así de, a que ganar nuestro puesto ya estuvo. Ustedes, como dijiste, du duraste mucho tiempo buscando el, el negocio, oh, y eso te, ni, ni te pregunté, ¿cuánto tiempo tienen ustedes con el negocio? Dici dijiste que la pandemia, pero cuántos es? ¿Un año o año y medio? No, desde que trabajé de, en los puestos, cuando empezó la epidemia, yo empecé a trabajar en los puestos. Uh -huh. Bueno, del puesto donde trabajábamos. Sí. No el de nosotros. Pero de tacos, tacos sí. el amigo. ¿Cuánto tiempo tiene? Llevamos como seis meses. Ah, so apenas son babies Sí empezamos Ya <laughs> Está yeah. ah, bien, mira <laughs> En un mes Empezaron a hacer el dinero ¿no? el, La ganancia Y luego los seis meses Ya tienen un, Casi pues un puesto ya Un lugar donde, Un lugar fijo, ¿no? No, pues No es así tan fácil Sino <laughs> que Como un mes Fuimos batallándole No había nada De clientes Ni gente De comprando y ya Como el segundo mes Ya estábamos superándonos uh -huh. Como un mes y medio Duramos ahí en el puesto Y ya nos llegaban A la policía o mm. oh, tú te refieres el, En el mismo uh, uh, Intersection Se dice En ¿eh? Summer O bueno, Pero diferente lugar ¿No? Sí Pero ya no es igual De lo que vendíamos Es como Si, si pasamos El otro Otro lugar uh -huh. Ya no llegaba la misma gente. No. Ya no. A veces nos buscan, pero se le hace más lejos y todo. Yeah. Y ya es como bajar de nuevo, otra sí. vez. Empezar, empezar otra de vez. nuevo. Sí. Volver a empezar. ¿eh? Sí, volver a empezar. Como cuatro veces empezamos de nuevo. Pues, por ahora no, no es como ya levantado, levantado, no estamos, sino que todavía estamos batallándole. Uh -huh. sí. Es difícil, ¿no? Porque um, yo me acuerdo que el lugar donde estaban, estamos hablando de en la, en la esquina de... Sameradino y pero estaba más uh, enfrente de, los, de la residencial. Sí. Ahí me acuerdo que pasando ahí me miraba, un, miraba una fila de... Larga, larga. Siempre, siempre estaba una fila. Sí. Y ahí es donde estaba, porque pues a, lo, a, a la pasada ahí se mira, ahí se mira el, el humedón y todo, ¿no? la, sí, la, sí. se olea la, la, la carne. Acá. Y, y pues sí, era, era fácil uh, estacionarse y vámonos. ¿eh? Yeah. Ahora un poquito más escondido. Yeah. Es difícil, pero en, en el mismo tiempo es donde cuando tienes que, que usar la red social que es el Instagram que estás usando y usarlo y pucharlo y usarlo eso, demasiado. Como tres, cuatro veces al día, andar sí. en eso. Es difícil, ¿no? no es fácil. Sí, pero en no, nuestro caso es como tenemos corto tiempo. Yeah. Tenemos que preparar las cosas. Uh -huh. No tenemos mucho tiempo para las redes. Yeah. No más queremos terminar rápido, uh -huh. atender rápido. Se, que se todo tiene que ser una persona para hacer eso nomás. Sí, pero yeah. entonces, estamos cortos de gente. Yeah. ¿A qué hora se empieza el día de, de preparación? Porque ya sabes que a, la, a las 3 ya, ya está el puesto ya está listo, ¿eh? Sí. Pero el día, ¿a qué hora se empieza ah, para preparar la comida? Se varía el horario, a veces como 10. 10 Bueno, a veces uno me toca a mí, a veces se toca a mi amigo, a veces otro. Va a ir de compra, surtir cosas mm -hmm. de lo que ocupamos del día. Mm -hmm. y ya se va uno, se va uno adelantando. Ya. Yeah. Y ya después otros se van después como, casi no es el, el mismo horario. Oh, okay. Van uno, van uno acá, van uno preparando y otro comprando. Y ya llega el otro y preparamos lo que trajo. Ya. Yeah. Ya, yeah, cargamos. Son, son larga, largo el día, ¿no? Muchas sí, horas. muchas horas. <laughs> yeah. Y pues cargamos y nos yeah. agarra el tráfico y oh, pues, yeah. A veces llegan tarde al puesto. Sí, well. ya no queremos llegar temprano. Bueno, resulta una no. hora después. Sí. <laughs> yeah. Ahí ya después de las 12 ya el tráfico, pues, olvídate. Sí. Ya. Yeah. No, pues uh, um, me da mucho gusto de que ustedes andan en el trabajo, andan superando o, you know, seguiéndole, siguiéndole, echándole duro. Um, esperamos que, que sigan adelante y, y no se la pierden, you ¿no? Know? Sigan y sigan y, y la lucha ya sabemos que es difícil, pero van a seguirle, ¿no? Y uh, para, para cerrar aquí la entrevista, tengo una pregunta. ¿Qué en el tiempo que tienes aquí en los Estados Unidos te has puesto una reta personalmente para ti mismo que, que, que quisieras uh, lograr? Sí. Pues tener un puesto que... Es sea legal mm. y trabajar tranquilamente, uh -huh. para no, lo que quieran y ayudar a mi familia yeah. por ahora y meter el negocio, ¿no? ¿eh? Sí. Hasta bien de restaurantes. Sí. También y que sea legal y todo. Ya yeah, yeah. Mi yeah. meta por buena, yeah. y, y si, uh, fácil no va a ser, ¿no? No. fácil no va a ser Nos está bien que, que tengas la reta y que, y que luches por ella que sigas adelante muchas gracias te da mucha suerte y, y otra vez muchas gracias por venir aquí um, si quieres uh, decir unas palabras unas pocas palabras a la audiencia ahora es tu tiempo gracias bueno nos invito a que lleguen puesto tenemos ahí en la San Bernardino Irvendel ahí adentro de la Chevro bueno tenemos de, de todo un poco tacos, quesadillas mulitas, burritos queso taco quiro taco papa rellena y de carne un poco de todo, también asada, pollo, chorizo, cabeza, y al pastor. En lo que guste, pasen, nos invitamos. Tacos del amigo. Está ir tacos el amigo. Check it out. Para servirle. Pa la papa rellena, platícame un poquito. Ya sé que íbamos a cerrar, pero platícame un poquito. De y se me olvidó, se me fue la mente, pero te iba a preguntar de la papa rellena. ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva dentro? Eh, la papa rellena, es una papa, lo rellenamos con carne y queso, lleva mantequilla, sal, la carne que guste. La carne que guste. Sí, el queso lo derretimos dentro de la carne mm. y la mantequilla abajo de, de la carne, dentro de la papa. Y la salsa, de las tres salsas, verduras y sus tortillas. Nice. Uh, al lado, tortillas de mano, ¿eh? sí. hecho, hecho a mano. Hecho a mano. Ya se nos olvidó decir específicamente que las tortillas son hecho a mano. Me he hecho mano. La la asada y todo lo que es la de carne al carbón. El, el, el trompo. El trompo. Ahí sí. está. Ahí está. Para que no se la pierden ustedes, vayan a visitar a los amigos, a, a los tacos, el amigo. Tacos, el amigo. En el Instagram. Ahí está toda la información. Vamos a poner la información abajo. Vayan a visitarlos. Están, como dijo ahorita el señor Elías, que están en la gasolinera de Chevron, en la esquina de San Bernardino Road y Urbindo, en la ciudad de Covina. Ahí, la, ahí los, los esperamos porque de vez en cuando me van a ver a mí también. Bueno, so, gracias. A gracias. A Damn. Tell it like it is, only telling it rare. Live every Tuesday, you know the deal. we talking again, we're talking again. you now tuned dead to the tap in. you now tuned dead to the tap in. you now tuned dead to the tap band. we talking again, we're talking again. We're talking again.